Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Activa el liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en @gerenciatodos. Fácil. Seguimos en Gerencia para Todos. Ahora en nuestra sección Economía Fácil vamos a tener una conversación, una conexión remota con el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos. ¿Cómo está, profesor Francisco Chirinos? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias, profesor. Le habla Indira Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, queremos en primer lugar, profesor, comentar el estatus de la economía nacional. Brevemente, por favor. Adelante, profesor Francisco Chirinos. Bueno, en pocas palabras, pues, estanflación, estancamiento con inflación, caída del PIB entre menos 8 y menos 10, inflación tres dígitos medios a altos, o sea, sobre entre 500 y 750 para este año. Brevísimo. Bueno, está muy bien, y creo que cualquier persona puede interpretar y vivir eso. No hay que dar mayores explicaciones. Sin embargo, nosotros siempre queremos hacer una contribución y conocer la opinión del Colegio de Economistas sobre cuáles podrían ser las medidas o conjunto de medidas que podrían llevar a la economía venezolana hacia un rumbo cierto de prosperidad y de avance. Bien, bueno, entre otras cosas, reducción de la liquidez monetaria, dinero poder del público, o sea, de la emisión de dinero inorgánico, eso hay que eliminarlo, disminuirlo y eliminarlo. Y por otro lado, incremento de la producción nacional, para incrementar a su vez el valor agregado nacional, o sea, la mano de obra nacional, porque los productos importados tienen un valor agregado externo. Pues incrementan los ingresos de los empleados obreros, pero del exterior. Hasta que hay que incrementar la producción nacional, por otra parte. Profesor, ahora que habla de la mano de obra nacional, ¿cómo se pueden preparar los pequeños empresarios que tienen obreros o personal que trabaja con ellos a los constantes aumentos salariales y del cestatique que se hacen en forma imprevista? Bueno, están tomando las medidas de precaución. Esto ha generado, entre otras cosas, aparte un incremento en la inflación, lo cual no favorece para nada a los mismos empleados y obreros, porque la inflación supera con creces a los incrementos. Estamos hablando de una inflación alrededor del 50% mensual y un 30% de incremento salarial, pues no cubre esa medida. Y los empresarios, bueno, las medidas no son fáciles, tienen que negociar y hablar con su empleado y su obrero, incrementar la productividad y en algunos casos, lamentablemente, que se ha llevado y está llevando a una reducción, pues, del plantel de trabajadores. Pues una empresa pequeña que tenga 15 empleados, con un par de incrementos seguidos así cada 2 o 3 meses, evidentemente no puede soportar eso, a menos que incremente su venta o sus precios, pero no puede tampoco. El incremento de precio puede ser más que proporcional, porque usted puede ir a los diferentes comercios, incluso negocios de comida rápida o no tan rápida, y usted puede ver bastante vacía esa mesa de otras cosas. La gente simplemente, sus ingresos no le dan para cubrir esos costos de la alimentación. Entonces ve usted un local con 4 o 6 comensales y 10 mesoneros. Eso no lo puede sostener de una manera indefinida. Queremos también conocer las actividades del Colegio de Economistas, especialmente las actividades que conjuntamente con Gerencia para Todos se van a realizar próximamente. El programa de cursos, diplomados que tiene el Colegio de Economistas precisamente para el sector profesional, empresarios, emprendedores, para precisamente aplicar la economía y hacer que sus empresas tengan un rendimiento superior. Sí, hay un par de diplomados, ¿no? Entre ellos, 2 o 3 diplomados. Hay un diplomado en proyectos económicos que va desde formulación de proyectos, evaluación, proyectos.
sociales, gerencia de proyectos, proyectos agroindustriales, proyectos turísticos, y así sucesivamente hasta análisis de mercado. O sea, al completar eso, tendría un diplomado, pues, alrededor de 8 cursos diferentes. Igual, hay también un diplomado en el área de avalúo, avalúo de bienes inmuebles, avalúo de maquinaria, equipo y vehículos, avalúo de empresas en marcha, avalúo de obras de arte y una actualización de avalúo. Interesante, profesor. ¿Dónde nuestros oyentes pueden encontrar esta información de los diplomados y cursos que ofrecen? Bueno, lo más práctico es que se irían al correo electrónico, que es coleeconomistas@gmail.com, o a los teléfonos 012-762-0535. Ahí le dan toda la información necesaria. Mira, también tenemos los otros cursos, pero yo creo que el doctor Nieves podría decirlo con más amplitud. Efectivamente. Inherente a emprendimiento. Efectivamente, conjuntamente con el Colegio de Economistas, Gerencia para Todos va a dictar cursos como los siguientes: emprendimiento tecnológico, negociación, y un curso especial que se va a dictar con el licenciado Carlos Sicilia de presentaciones de alto impacto aplicando el humor. Todos estos cursos, conjuntamente con lo que se realizan con el Colegio de Economistas, pueden escribirnos, las personas interesadas, a través del correo gerenciaparatodosya@gmail.com y a los correos del Colegio de Economistas, coleeconomistas@gmail.com, y a los teléfonos 762-0535, 0212-762-0535. Queremos agradecer la participación del presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirino, quien semanalmente nos acompaña aquí en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias, profesor. Buenas tardes, gracias a ustedes. Seguimos en Gerencia para Todos. Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves.